Amigos, bienvenidos al After de La Resolana. Yo soy Tristeza y los quiero llevar a platicar con todos los participantes del Tiro de Tiros All Star. Como pueden ver, aquí no nos andamos con payasadas. E invitamos a los mejores, o tal vez no tan mejores para los que estaban disponibles de Hexatlón, y también invitamos a grandes comediantes. Vamos a ver qué tal se la pasaron. Acompáñenme. ¿Pasaste? Increíble. Es un sueño hecho realidad estar en La Resolana. Soy súper fan del Capi Pérez. Y la verdad es que sí era como, ¿cuándo? Tuve que hacer muchos méritos hasta que por fin lo conseguí. Gracias. Pues qué bueno que te la pasaste bien. Lamentamos mucho que hayas terminado con la playera inundada después de la dinámica. Ya pero... todo embarrado, todos los trucos sí. Que me hago acá, todo el maquillaje, bueno, todo. Ya todo se fue, pero mira, eso es la magia de La Resolana. Aquí no importa ni si vienes maquillado o no, si vienes lo que sea o no. Aquí tus habilidades y tu comedia es lo que habla de ti. Que no sea la última vez que vienes por aquí, ¿no? Ay, ¿lo están diciendo en serio? ¿Quieren que regrese? Ahorita mandamos un comunicado, un oficio. Me voy a instalar con unas pancartas afuera de TV Azteca, así de, claro, ahora me cumplen sí. O me dejan como estaba. Así, Tristeza me lo firmó y ahora me regreso, lo cumple. Regreso. Pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos a celebrar esta tarde? No. Esta noche. Perdón, sí. Esta noche nos vamos ya a celebrar. Es que es lo que les decía, yo ya me adelanté a la fiesta y ya ando bien movida del horario, pero así, ¿qué te parece si nos vamos a celebrar y nos vamos al after? Ya es de madrugada casi, entonces sí. Vámonos. Al after. Vámonos al after. Pero yo regreso. Bien. Aquí se están peleando que si esta luz me favorece, que si esta no. Ya son bien divas. Es que iba a ser que de aquí al estrellato. Él dijo, yo vengo aquí a quedarme. Según yo, ya me van a dar un programa en Azteca. Hay un horario disponible como 4:30 a.m. a 4:42. Después de CB Directo. Yo le entro a todo, ese va a ser mi público, los del Estado de México, que se paran a trabajar a esa hora. Aguante el Estado de México, yo soy Edomex también, ¿Cómo? Los voy a preparar para tomar la combi. Sí, así es. Oigan, ¿cómo se la pasaron, Alex? ¿Qué tal te la pasaste en La Resolana con tu equipo? Ah, yo bastante bien. Mira, estaba con puro deportista, uno me cargó, ya para mí es un gran día. O sea. Es la magia de los chicos de Hexatlón, todos sí. Son súper fuertes y pueden cargar a todo el mundo. Y de este lado, Iván, ¿qué tal te la pasaste? Bueno, el equipo puso resistencia, pero nosotros le echamos ganas, supimos defendernos. Pero muy bien con todo el equipo. ¿Echamos trampa también? Poquita. Oye, sí es cierto. Iván hizo trampa. Dos veces. No hice trampa, solo aproveché mis habilidades. Para poder adelantarnos al equipo. Pero todo muy divertido. Trampa, yo llamo oportunidad. Sí. Pero estuvo chido, estuvo muy divertido. Y nada, qué chido que nos enfrentamos contra algunos atletas y otros que no somos tanto. Sí nos veíamos así como cuando hicimos nuestro sí, comercial. Así nada más que en gordos. O sea, muchachos hicieron lo mismo, pero se veía más como una escena de domingo después de una cruda. Parecíamos más de risa en vacaciones. Así es. Pero mira, miren, yo ya ando en el after, ¿verdad? Me los voy a llevar de una vez para que se encarguen conmigo. Ya me alcancen, porque ya ando en otro lugar. Vámonos. Y aquí me encuentro con... Aquí estamos, a ver, estoy tapando algo, no piensen que a la Bea no. Se le mojó la mitad de la blusa. No piensen eso. Playeras mojadas, yo solo estoy presumiéndoles mi manicure, básicamente. Que está, se ve muy padre, ¿no? Se ve muy bonito. ¿Ah, sí? Pasa el dato. Ahorita, de hecho es aquí mismo, ahorita paso. Ahorita jalo. Pero en lo que vamos por allá, cuéntame, ¿cómo te la pasaste? Oye, me la pasé muy bien. La vez pasada que vine estuve así de salir triunfadora. Sí. Y esta vez el se logró. El que persevera, alcanza. Amigo, tu amigo, amiga que me estás viendo de casita, lucha por tus sueños. Sí se pueden hacer realidad. Aquí en La Resolana los sueños se hacen realidad, amigos. Lo eres y yo creo
creo que eso merece pues festejar. Yes. Y celebrar. Y allá ya están hasta pegándose. Con licuachelas, vamos a celebrar. ¿Vamos? Con licuachelas, micheladas, tostiesquites. ¿Qué quiere? ¿Qué te disparo? Mira, yo quiero uno de cada uno de lo que acabas de mencionar. Entonces, un pitufo, dice. Un pitufo. Dicen que con eso sí te pones bien loco. No dicen, confirmo. Sí te, confirmo. Pues vamos por un pitufo, vamos. Y por cualquier otra criatura que se nos aparezca, vamos, pues. Por ahí. Aquí con dos grandes atletas que lo dejaron todo cada quien en su estación. A ver, cuéntenos, Marisol. Primero cuéntanos cómo estuvo lo de la escalera. Bueno, primero yo no me había dado cuenta que el último vasito era el color del equipo contrario. Sí, caray. Entonces hice un tipo autogol, salí corriendo. Fue un pequeño percance, pero al final todo se arregló porque mi compañero tenía una muy buena técnica para tronar el globo. Esta noche, es que te voy a decir, los dardos se me iban para todos lados menos al globo. Estabas, o sea, no sé, estabas como yo en el amor hace algunos años. ¿Así? Aventándole para todos lados y nomás no caía. No, no tenía que caer. Bueno, menos mal no estabas aferrada como nosotras. Sí, bueno, eso sí. No, ya, menos mal. Eso ya pasó, se acabó. Pero mira, pues nos divertimos un buen, la verdad. Estuvo bien chido la dinámica con todos los comediantes también. Estuvo chévere. Me gustó. Pues qué bueno que se la pasaron bien. Ya saben que yo soy una persona bastante buena onda y benevolente. Okay. No me voy a enojar porque no ganó tu equipo, pero te voy a llevar de fiesta. Me las ¡ah, voy a llevar de vámonos! Fiesta. ¡Vámonos! Okay. Mira, si ese va a ser el premio de consolación. El premio castigo. De aquí allá, ¿no? Exacto. Okay. Sí. Okay. Unos tequilas con la tristeza. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Champions Quadrafuan. Eso. Ya aprendí, me saqué un 10. Oigan, ya saben que a mí me encanta siempre tenerlos aquí en La Resolana. Es muy divertido que vengan. ¿Cómo les sienta este triunfo? Bien, la verdad, me siento muy contenta con el equipo. Están muy chistosos. No hubo ningún estrés, solamente nos divertimos y la neta a la hora del tiro, ya al punto de finalizar, pues me siento feliz porque por fin gané algo. ¡Lo lograste, Duque! ¡Por fin! Una vez en la vida. Sí. Pero te la pasaste Me gusta bien. La adrenalina, claro. Sí. Desde el inicio el equipo padrísimo, súper buena vibra. Desde que nos vimos dijimos, somos el equipo chido. Sí. Y se vio. Se vio, todos lo dejaron todo en sus respectivas estaciones. Y yo les aplaudo por esa entrega que tienen siempre. Aunque ya sepan que aquí es pura mamada, ¿no? Ustedes siempre lo dejan todo y me los voy a llevar. Como recompensa, vámonos pues por algo que allá ya vamos a finalizar con un ladrido. Ay, vamos a finalizar con el ladrido, sí, uno, dos. Un ladrido, a ver. ¡Está! Pues bueno, antes de que me muerdan, yo me los voy a llevar de fiesta, ¿eh? ¡Ay! Pues como les dije, yo ya me había adelantado un poquitito y yo ya ando, pues la verdad, enfiestada. Entonces me voy a ir con todos mis comediantes que los dejé ya esperándome aquí afuera y a mis muchachos de Hexatlón que, pues una copita, pues no les pasa nada, no les pasa nada. Vámonos al after, nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Hey, raza! No olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su Resolana completa todo el fichi cotorreo que traemos siempre.